que nosotros a través de Gobernación hemos gestionado el pago, la reapertura de la UNAD en la ciudad, la Universidad Nacional en San Vicente, donde ya los compañeros están próximos a incorporarse. También hemos tenido diálogo directamente en lo que es sostener algunos compañeros que han sido destituidos, ahora algunos han sido reintegrados, pero faltan porque son muchos. ¿Cuántos? Los separados, hasta totalmente en Manabí hay 2.000 docentes separados, ¿no? Separados, de los cuales se van reintegrando los vulnerables, que son alrededor de unos casi 100 docentes que se van integrando poco a poco entre vulnerables y con situaciones normales. Pero nosotros, nuestra protesta acá es, no es porque se haya cancelado quedarnos tranquilos, nuestra protesta es, nos indigna cómo se trata el magisterio como la última rueda del coche, hablando en la parte salarial y de pago. Este gobierno, este señor ministro de Finanzas, que debe estar fuera por el incumplimiento a la acción de protección ganada y dada por una fiscalía y un juez, él debería estar afuera, prioriza pago externo, prioriza tenedores internos, pero deja de lado a la función pública. Y es lamentable y preocupante que actualmente hay alrededor de 340.000 personas separadas de la situación del gobierno, del trabajo, y van a seguirse sumando porque este gobierno está sujeto a lo que diga el Fondo Monetario Internacional, ir sacando poco a poco la gente. En esa parte nos preocupa porque hay un acuerdo que está rodando del Ministerio de Trabajo que se quiera ir regulando la parte laboral, y al regular la parte laboral está explicándole que puede haber próximo separado o separación de cargo o función pública en el Ecuador. Hemos tenido respuesta por parte del Ministerio de Finanzas a través de documentos que, como por ejemplo en el artículo 96, que estamos solicitando que aquellos compañeros que no tienen título de educación porque ganaron el nombramiento legalmente, a ellos se les va a considerar una parte de tiempo. Nuestro pedido es que la prórroga sea por 3 años. Y que incluso a ellos se lo reconsidere. ¿Por qué? Porque en momentos de pandemia muchos compañeros no tienen cómo pagar una maestría que cuesta alrededor de 3.000, 4.000 dólares. Y el gobierno, el Ministerio de Educación, está en la obligación como derecho docente en el artículo 10 de la LOEI, que dice la preparación y capacitación permanente y profesionalización. Y en esa parte no es culpa de los compañeros, sino culpa del docente. En otra parte tenemos en la recategorización, pago a los compañeros recategorizados. Nos contestaron de que se va a ver cuando haya partida este presupuesto general. Y aquí no estamos que haya o no haya presupuesto, estamos exigiendo a que se pague a los compañeros recategorizados.